Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión tengo un poquito de hype, ¿vale? Porque os traigo un juego que en esta ocasión está en beta, ¿vale? Una beta cerrada. Por lo tanto, no sé si me dejarán subirlo o no. Es decir, si lo estáis viendo, es que se ha podido subir bien. Si no lo estáis viendo, pues me habré comido el vídeo y me lo habré metido en el culo, ¿vale? Pero bueno, tengo mucho hype. ¿Por qué motivo tengo mucho hype? Porque este juego hace una mezcla, una absoluta mezcla brutal de lo que viene a ser el Quake Arena, Unreal Tournament, Fortnite, Smash Bros, de todo. De todo. Es decir, es un juego que realmente no sé si lo voy a poder subir por el hecho de que la beta cerrada no suele dejar subir contenido. Pero creo que en sí es un juego que no se conoce mucho y todos los creadores de contenido que podamos subir contenido, creo que bueno, es para dar visibilidad, porque creo que es un juego que tiene posibilidades no de desbancar a otros juegos, porque en este caso no tiene parecido al Fortnite en cuanto a dinámica, no es un Battle Royale, pero si es un tipo Overwatch, si es un tipo Quake, entonces si es un tipo Unreal Tournament. Por lo tanto, vamos a empezar ya, vamos a dejarnos de rollo. Es de Nexon, ¿vale? Y está en su beta cerrada. Del tirón voy a jugar la primera partida y zas en toda la boca. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo, ¿eh? Es un juego demasiado frenético, es un juego que tiene demasiadas interacciones, Vast and mysterious and home to Izel, temples of Jaqua. Vale, templo. Knockout. Vale, fuera de combate. The last team with badges wins. Tindich match de toda la vida, ¿vale? Ese porque tiene ahí una estrellita todo guapa, tío. Okay, I'm ready for launch. Yes. Vale, vamos a jugar contra dos, que bueno. Esperemos que... No sé por qué la gente se pira, tío. ¿Por qué la gente se pira? Es horroroso, tío. GG, empiezo bien. Voy super destroyer, ¿vale? Hay que ir un poquito más tranquilo. Hay que cogerle todavía un poco el tema del doble del salto. Creo que efectivamente que puedo disparar cohetes sin hacerme daño, ¿vale? ¿Veis? Tienes el Rocket Jam de toda la vida. Interesante. La costumbre de pegar el melee, le he pegado ahí un melee. 7-5. ¿Por qué me da a mí el nota, tío? ¿Really? 7-4. Vale, tenemos 7 insignia. Vale, eso está uno. Si veis cuando... Si veis cuando se le pone ya todo en rojo completo, es que un toque más y sale por la atmósfera, ¿vale? Como ahora, ¿veis? Un caos. A uno. Energía, por Dios. Vale, GG. Hemos jugado contra dos, pero es un poco... Victory. Es un poco raro, Está bien. Vamos, raro me refiero a que tiene rollo el juego, la verdad. Vale, fuerte de la cascada de hielo. Mega Rocket.
Watch for the incoming mega rockets. Capture 5 mega rockets to win. Mega cohete. Select your tour champion. Control de punto, ¿vale? Vamos a coger a Jaito. Y vamos a ver si tenemos una partida en condiciones de 3 contra 3, ¿vale? Ya que todo lo que hemos jugado ha sido un 3 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 2, ya sea por mi parte o por parte de ellos. Vamos a ver si la gente deja de salirse, a ver si la gente deja de trolear. ¿Dónde está la gente? Ahí. Capture the mega rocket. Hay que entrar, compañeros. Si no entran mis compañeros, estamos jodidos, tío. Incoming mega rocket. Tengo que acostumbrarme a Rocket Jam, ¿vale? Capture the mega rocket. Está reventando por todos lados. Me he tomado la energía, ¿eh? Mega rocket captured. Incoming mega rocket. Ese está uno. No. Vale, venga, a ver si llega tiempo. Es complicado al principio, ¿eh? Incoming mega rocket. Vale, tenía que secado ahí. Capture the mega rocket. Voy por fuera, voy a coger esa energía. Vale, un cao. Mega rocket capture. Incoming mega rocket. Hay que ir para allá, hay que ir a su base. Capture the mega rocket. Necesito ayuda, compañero. Me está reventando, crack. Ayuda, ayuda, máquina. Recordad que tenéis Rocket Launcher, Rocket Jam, mejor dicho, que nos hace daño. Vale, me ha chocado a mí también, pero ha merecido la pena porque hemos defendido del carajo ese Rocket. Tiene que estar capturado, tío. Tiene que estar capturado, realmente. Fino filipino, tío. No, pero este punto puede ser nuestro tranquilamente, ¿eh? Mola bastante el tema este, ¿eh? Mola bastante el tema de... Ah, no he podido entrar, tío. Incoming mega rocket. A tu casa, crack. Capture the mega rocket. Vale,
Tiene que morir, está uno, tío. ¡Guau, wow, tío! Me echa ya a mí para afuera. Qué falso, tío, la tenía uno. Nada, nada, este punto es nuestro también. Este punto es nuestro también, tiene que ser. Tiene que ser nuestro. Vale, tío, me encanta que hayan metido. Me encanta que hayan metido. Que hayan metido el Rocket Jam. Porque eso, que no te hagan daño los cohetes y que puedas saltar, es bastante interesante. Me van a dar, estoy a uno. No, no, yo entro ahora. Estoy cogiendo un poquito de aire, compañero. Tío, había que estar dentro, Nos queda un rocket, Un rocket y estamos winnable. Además, winnable totalmente. Y si es winnable, porque vamos a hacer esto. Tiramos ahí una granadita. Por si quieren entrar. Está uno. A uno, tiene que volar. Voló. Y yo volé de él. GG. No he capturado ni un megacohete. Pero bueno, realmente, mientras que lo tenga haciendo mis compañeros, no es muy importante que yo esté ahí dando la vara. Lo importante es reaparecer. Volver de nuevo. GG. Muy buena, tío. Muy buena, sí, señor. Ahí estamos. ¡Victory! 5-2. Puta madre, ni tan mal. Subimos de nivel, nos van a dar seguro. ¿Qué otro cofre? Tiene pinta. ¿Vale? Daño infligido 1500. La hora de megacohete. Fuera de combate 5. En impacto 3. Vale, no está mal. No está mal. Hemos hecho una partida bastante respetable. Nos da un tesoro. Vale, estatua de Berno. No sé para qué sirve esto. Vamos a entrar en un personaje, vamos a entrar en Haito. Vamos a ver. Tiene que ser un artefacto, ahí está. Obtienen saltos de cohete. Más alto. Oh, qué bueno estos artefactos, tío. Equipar, joder. GG, brutal, tío. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo con Haito par Helio. Os iré trayendo, si os mola, dejarle ahí un buen like, todo guapo. Ya sabéis, compartir, suscribiros y todas esas cosas que a mí me ayudan mucho en el canal. Y si veo que tiene apoyo y que os gusta el rollo, pues intentaré subir con ánfora, intentaré subir con Icel, intentaré subir unas partidas chulas con cada uno de los personajes, ¿vale? Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando este juego. A mí tiene algo, tiene rollo, tiene flow. Y bueno, espero que sigan retocando cositas. Así que nada, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.